¿Qué rollo? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Pues prácticamente ahorita vamos a ir a comprar unas cosas a Fantasías Miguel. Cosas para hacer manualidades. Si eres nuevo en este canal, tienes que saber que vamos a ir muchas veces a Fantasías Miguel a comprar cosas para hacer mis manualidades. En este canal somos muy fan de las manualidades. No nos quedan muy bien, pero disfrutamos hacerlo. Y lo más importante de todo es que ustedes disfrutan verme hacer manualidades. Ok, otra cosa que quiero comprar es una cosita de esas para poner el celular y no tener que dejar el celular en el tablero, porque como pueden ver, me tapa muchas veces la cara. Entonces siento que va a ser mucho más práctico tener esa cosa que va tomando el celular justo a un lado. Y así poder manejar y que no pase eso. Justo eso quiero evitar. Ya estoy aquí y la neta es que siempre que vengo salgo con un buen de ideas para hacer. O sea, nunca vengo como con algo, o a veces sí vengo con algo claro, pero después aquí surgen demasiadas ideas. Entonces yo estoy aquí y voy de pasillo en pasillo a ver qué rollo. Oigan, por ejemplo, vean, venden un buen de cosas como para hacer fiestas temáticas y así. Oigan, ¿qué creen? Llegué y revisé que ya está apto mi canal para obtener la placa de los 100,000 suscriptores. Entonces aquí me pregunta que cómo quiero que tenga el nombre. Obviamente quiero que se llame Denise Guzmán. Y pues nada, ay, estoy súper emocionada. Hoy es el día siguiente y tenemos que ir a grabar unas cositas a Marina Town Center, que es una plaza de aquí de Cancún. Sí, ustedes me van a ver, siempre digo lo mismo. Y este es el outfit del día. Unos jeans, un top de cebra y esta cosita que va encima. Me ven un poco diferente porque hoy sí decidí arreglarme un poquito, me planché el cabello. Ya tenía muchísimo que no me lo planchaba y me gustó bastante. No sé, siento que planchándome el cabello o haciendo algo en el cabello automáticamente esté lista. A mí me gusta muchísimo mi ciudad porque es súper, súper tranquila. Lo único que no me gusta es el calor. Yo ahora me acabo de alaciar el cabello, ¿ok? En unos segundos lo voy a tener esponjadísimo por el calor, la humedad, el sol y todo ese rollo. De hecho, solo del camino de mi casa al coche, mi cabello se empezó a esponjar. Imagínense en unas cuantas horas. Por ejemplo, ahora mismo ya no es un lacio, porque aquí ya tiene una onda. Y también por aquí, ¿ven estas cositas? Yo creo que se ven lacias. Y ya se empiezan como a doblar. Bueno, y eso no es nada, al rato va a estar... tipo así para tomarte fotos y crear contenido. Está muy padre, o sea, en cada rincón literal tienen un spot diferente para tomarte fotos. Wow, me encanta. A la Yegul, vean, esta bañera está súper padre. Como pueden ver, en cada set tienen aros. Ya salí de ese lugar. La verdad es que no me tomé fotos porque aparte vengo sola y no sé, como que no me dieron ganas de tomarme fotos. Solamente grabé y así, y listo, al rato van a ver el TikTok. Me gusta mucho esta plaza porque vean, tiene como vista a una laguna que está muy cool. Les voy a mostrar. Es esta. Ok, en estas banquitas puedes ir a pedir tu comida al área de comida y te lo llevan ahí. Entonces está bastante cool. Todos esos son departamentos. Pasé a Zara Home, creo que eso ya no se los grabé, y me compré un vasito. Literal es un vaso, pero como no tenían bolsas grandes, me dieron esta cosota. Está enorme para lo que es. Oigan, se me antojó muchísimo un mollo. Ahorita vamos a ir por un helado, ¿va? No sé en cuánto tiempo tiene que se me antojó uno de estos helados que son como de yogurt. Nada más estoy esperando porque adentro hay personitas y no quiero casi como amontonarme. Ahorita que salgan ellas, entro yo. Oye, me acaba de pasar algo súper chistoso. Yo esperando afuera y entraron más personas. Y vean, ahora se hicieron aún más
yo me voy a esperar porque sí está como demasiado chiquito el espacio como para que estemos ahí todos pegados. Pero sí. Vean, entraron dos personitas más. Ay no, cancelado, canceladísimo, tardaron demasiado, o sea, estuve como 10 minutos afuera esperando a esas dos señoras y veo que se lo acaban de empezar a servir, no sé qué pasó, creo que se tardaron mucho en decidirse, pero sí todavía faltan las otras tres personas, porque no son dos, eran tres, mejor nos vamos. Siempre me pasa algo en esa heladería y nunca termino comprando nada. Pero pensándolo bien, fue mucho mejor, fue una señal, mejor me voy a comprar un ice de cereza en el cine, ahorita vamos a ir. Sí, porque también de eso tengo antojo muchísimo, muchísimo más que del helado, entonces ya está. Wow, les juro que desde antes de pandemia que no entro al cine aquí. Bueno, ay, me estoy subiendo por la escalera incorrecta. Tiene más de, no sé, desde que comenzó pandemia que no he venido al cine. Entonces el olor y el hecho de sentirme aquí en el cine es como de wow, súper raro. Me da muchísimo miedo con esto de pandemia, que no sé, estar sentado al lado de muchas, muchas personas me da cosa. Entonces creo que todavía no voy a venir. Siento que todavía no es momento. Pero venimos por nuestro ice. Ay no, ¿qué creen? Que no sirven las máquinas del ice. Entonces también me quedé con el antojo del ice, Dios. Dicen que no, o sea, no es como que ya no vendan, sí venden, pero las máquinas son las que ya no sirven. Bueno, por lo menos pude venir al cine así de lejitos. Que por cierto, ahorita vi el cine súper desierto, o sea, no hay un alma aquí. Qué miedo. Una persona sentada, ay, qué miedo, en las bancas y ya. Qué miedo. Por ejemplo, en la fila donde compras los boletos no hay nadie. Normalmente esto estaba súper lleno. Ok, para que vean el calor que hace, vean, mi lado ya es agua. O sea, se está derritiendo en segundos que lo agarré. ¿Qué onda con la viejita que estoy? Neta que estuve un par de horas en la plaza, tampoco fue tanto. Y ya estoy súper cansada, me siento súper acalorada, ya quiero estar en mi casa. Real, siento como la necesidad de llegar a mi casa, bañarme y acostarme un rato. Me duelen los pies, aparte las sandalias que decidí ponerme hoy, neta me sacaron ampollas, o sea, ahorita traigo ampollas en los pies. ¿No saben qué rico? Me moría de sed, lo bueno que me traje mi agüita y en este pues termo te dura demasiado fría. Vamos a ver si sigue fría. Ok, está delicioso, está muy fresca. Estoy molesta conmigo misma porque hoy mi helado no me gustó, o sea, no sé por qué le puse tanta cosa encima. A mí no me gusta con tanta cosa encima, con mucho dulcecito, chispas de colores. Me empalagó tanto y la fresa ya estaba un poco como borrachita, o sea, ya pasadita. A mí simplemente me gusta este tipo de helados que es como de yogurt, únicamente con panditas y ya, pero hoy no tenían panditas, entonces le puse fresa, le puse ahí unas chispas de no sé qué cosa, que es pura azúcar. La neta es que sí me lo comí y ya me lo estoy acabando, pero no es como esas veces que digo, ah, qué rico, no creo que se acabe. ¡Buenas, buenas! Oigan, ya llegué a la casa, ya tiene bastantes horas, tengo que decirlo. Estuve grabando para TikTok, o sea, estuve en directo para TikTok. Y termina ahorita voy a prepararme unos sándwiches para acostarme a dormir y así me voy a bañar. Se los juro que hoy, ay no, la plaza, Dios, la plaza. Ya había olvidado por qué no me gustaba ir a esa hora a la plaza y es que, Dios, hace demasiado calor, mucho calor. Así que me voy a bañar. Vean cómo terminé con el cabello. El cabello según era lacio baba. Y vean, pero así en un ratito me baño y voy a ver películas. Muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. No sabes cuánto amo tu compañía, amiga, amigo. Te mando muchos besos, abrazos. Si eres nuevo por acá, te invito a suscribirte en el botoncito rojo para que así veas todos los videos, a seguirme en mis redes sociales y estar más en contacto. Te quiero muchísimo. Besos.